Esto como en la ruleta, apuesto a par en par, así gano siempre. Aquí si pudiera apostaría a los dos, porque ninguno de los dos creo sinceramente que sale con la vitola de ser mejor que el otro. Tiene que ser libre directo. Mete un gran pase en ataque. La distancia no ha sido obstáculo para ese pase. No controló bien el cuero. A veces no entiendo a los árbitros. Pita la falta y no saca la amarilla. Ha tenido suerte de salirse de rositas. No sé en qué estaba pensando el árbitro. Puede que este partido le venga grande. Qué bien está hoy la defensa. No como el otro día que cantaba por Soleares. Orsay, claro. Yo me atrevería a decir que está casi, casi en línea. Dios mío, qué pase le ha metido. ¡Qué balón largo! Vaya entradita, macho. Te ha salvado porque el árbitro ha sido benevolente. Debió pensar, si no la quiere nadie, me la llevo a casa. ¡Bien sacada! La defensa la ha hecho con el balón. Lo intenta desde lejos. El disparo salió demasiado desviado. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué pedazo de portero! ¡Me encanta cómo las está deteniendo! ¡Uy! ¡Qué gran pase! Lo ha puesto todo en su sitio con ese despeje. Le arrebató el balón en el aire para después hacerse con el esférico. ¡Muy bien! Si se la ponen a huevo, es lo que va a hacer el chaval. Da la pelota. Perfecta la ejecución defensiva. Y ahora les toca mandar. Pero qué entrada es esa. Eso debería ser amarilla. El pase llega a un compañero. Tiene todo para centrar. Vaya, 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 vaya entrada. Ha ido a por él. ¡Qué peligro tiene esa falta! El balón acaba en poder del guardameta. ¡Ojo que lo debe intentar! Keyman tiene las botas.
puede sacar petróleo. Y detiene el disparo. Un buen portero es el que sabe estar en el sitio adecuado cuando llega el balón. Y aquí se acaba este ataque. Otra vez. El pase es maravilloso. Se quitó la presión de encima. Será saque lateral. Demasiado alto y muy desviado. Seguro que le gustaría poder volver a intentarlo. La defensa siempre tiene las de ganar con esos centros planos. No ha pasado nada en esta primera parte con empate a cero. El marcador es demasiado bajo para lo mucho que han atacado en esta primera parte. En la segunda mitad seguro que tendrán más puntería. Allá vamos de nuevo. Los jugadores salen del túnel al campo tras recibir las instrucciones de sus técnicos para que dé comienzo la segunda mitad. Clara, bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar. Avanza terreno. Qué manera de defender, es imposible que le superen. El defensa llega antes. El pase largo no llevaba ninguna intención. ¿Cómo domina el juego aéreo? No conviene dejar pasar balones como ese. Un ataque muy prometedor. El portero llega a tocar el esférico. Bueno, un córner ahora. Mete el puño derecho. Despeja. Mete un balón raso. ¡Qué chutazo! Se ha estrellado en la madera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Sí, señor. Los locales se estrenan y no hay más que escuchar cómo ruge el público. ¡Qué jugada más bonita! ¡Qué elegancia! Fallar, fallar, fallar y fallar. Al final le ha tocado marcar. El pase va a un jugador totalmente desmarcado. Ha faltado muy. Podrá disparar.
Vaya pase y qué visión de juego. Sin duda podrá definir. Muy bien por el portero, bravo. Qué buena anticipación tuvo el defensa. Qué pelota larga ha metido. Está demostrando mucha fluidez en el juego. Bien por ese despeje. Mira el árbitro, le apercibe. La entradita tiene miga. Es la primera sustitución del encuentro. Pelotazo largo que encuentra al único hombre que hay arriba. Levanta la cabeza después de recuperar un balón complicado. Espectacular la salida de pelota desde atrás. Excelente el pase. Sí, 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 son una defensa excelente. No se puede tolerar este tipo de jugada. No se muestra ni siquiera la tarjeta. Un hombre de refresco entra en el campo. Es su segundo cambio del partido. El balón sale de la defensa. Vamos a ver. Pues ya no le quedan más. El tercer cambio del partido. Y el defensor la envía fuera por la banda. Solo un gol separa ambos equipos cuando nos acercamos al final. Buen pase. Hemos visto una brillante manera de defender. Así es muy difícil que brille el equipo rival. Se quita de en medio el balón. ¡Qué jugadorazo poniéndose balón entre líneas! No era excesivamente complicado, pero había que estar ahí. El portero lo está haciendo muy bien, Manolo. Aún mantiene su puerta imbatida. Se las ha arreglado para mantenerle por delante en el marcador. Se lanzó en una sesgada y durísima entrada que le ha dado en la espinilla. ¡Eso es falta! ¡Qué buen esférico le acaba de regalar! No lo ha logrado, pero la defensa ya... Si lo haces mejor, lo mínimo que te mereces es ganar, como en el día de hoy. Paco González, un día más, ha estado con nosotros. Gracias por tu compañía y hasta siempre. Si no vienes tampoco pasa nada.